se ha visto bastante disminuida la cantidad de gente, a pesar de ser la fiesta, a comparación de las otras fiestas, una disminución del 30%. ¿Cuál es? Bien. ¿Ustedes están de acuerdo con este incremento? Estamos de acuerdo con el incremento, sí se necesita, pero no estamos de acuerdo porque no impacta directamente el bolsillo del trabajador, sino los dueños de licencia y dueños de licencias también. ¿Por qué no impacta en el bolsillo del trabajador y sí en el del empresario? Y bueno, el de... no, empresario no, en los dueños de licencias, exacto. Impacta en ellos porque, bueno, ellos aumentan un 70-80% más lo que es la frecuencia y el alquiler de licencias, que es ilegal, que lo siguen haciendo. Bien, y en este sentido, sobre este tema, ¿se ha dialogado con el nuevo gobierno para que se vea esa situación del alquiler de las licencias? Sí, se ha hablado, se está charlando todo, se le ha presentado una nota a la nueva ministra, todo. ¿Y cuál es la postura del nuevo gobierno? Que lo están estudiando porque lo desconocían, que no sabían que se tiraban. Bien, ¿cómo creen que va a evolucionar todo este tema, digamos, de la cantidad de personas que se toman el taxi, más que nada teniendo en cuenta esta reducción que me mencionabas? Tengo entendido que justamente ahora diciembre es un mes fuerte para los taxistas, ¿no? Sí, es un mes fuerte, un mes bueno, hasta el 15 de enero es bueno. Es bueno, sí, es bueno. Y va a impactar en lo económico, en el bolsillo del taxista. Pero ¿de qué trabaja el conductor? Aquí que pone el auto y se pone a trabajar, en él impacta la economía y en el chofer. No impactan los dueños de agencia y dueños de la licencia. Ahora vamos a